Tercer Tribunal Ambiental. Cuenta Pública 2020. El Tercer Tribunal Ambiental se instaló administrativamente en Valdivia en octubre de 2013 e inició su función jurisdiccional en diciembre del mismo año. A partir de marzo de 2020, el tribunal debió adecuar su funcionamiento a las restricciones vigentes por el COVID-19. El Tercer Tribunal Ambiental habilitó diversos mecanismos para garantizar el acceso de los usuarios a la justicia ambiental y la continuidad de su función en el territorio de la jurisdicción, que va desde la región del Ñuble a Magallanes. Durante 2020, el tribunal recibió 55 causas a tramitación, una causa más que el año anterior. De ellas, 44 corresponden a reclamaciones de ilegalidad, las que aumentaron en un 57% respecto de 2019. En el mismo periodo, ingresaron 7 demandas de reparación por daño ambiental, 11 menos que en 2019. Durante 2020, se realizó una inspección personal y 23 audiencias. 8 de ellas se desarrollaron de manera presencial y 15 por videoconferencia. En el periodo reportado se dictaron 25 sentencias, que resolvieron 27 causas. Una de ellas corresponde a una conciliación alcanzada en una demanda de reparación por daño ambiental. De las 27 causas terminadas por sentencia durante 2020, 15 corresponden a causas iniciadas en años anteriores y 12 a causas originadas el mismo año. Además, se resolvieron 3 solicitudes de autorización de la Superintendencia del Medio Ambiente y una consulta de sanción del mismo organismo. Durante 2020, la Corte Suprema se pronunció sobre 8 sentencias recurridas mediante recursos de casación, confirmando 7 y revocando una de ellas. 5 corresponden a sentencias dictadas por el Tercer Tribunal Ambiental durante 2020 y 3 a sentencias dictadas en años anteriores. Durante 2020, ingresaron 6 causas de la región del Ñuble, todas correspondientes a reclamaciones de ilegalidad. La región del Biobío tuvo 8 ingresos en el mismo periodo, todas reclamaciones. La región de la Araucanía lideró el número de ingresos durante 2020, con 16 causas. 14 corresponden a reclamaciones, una a demanda y una a una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente. En el caso de la región de Los Ríos, ingresaron 10 nuevas causas, 6 reclamaciones, 2 demandas, una solicitud y una consulta de la Superintendencia del Medio Ambiente. La región de Los Lagos registró la disminución más drástica, pasando de 15 ingresos en 2019 a 9 el 2020. De ellos, 5 corresponden a reclamaciones, 3 a demandas y una a una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente. En el caso de la región de Aysén, durante 2020 se registraron 4 nuevos ingresos, todos correspondientes a reclamaciones. Y en Magallanes se ingresaron 2 nuevas causas, correspondientes a una reclamación y una demanda. A pesar de las dificultades asociadas al COVID-19, durante 2020 la sociedad civil se consolidó como el principal recurrente que inicia procedimientos de reclamaciones y demandas ante el Tercer Tribunal Ambiental, iniciando el 78% de las causas ingresadas durante el año reportado. Los órganos públicos iniciaron el 12% de las causas y las empresas representaron el 10% de los nuevos ingresos. La tendencia se mantiene al revisar el comportamiento histórico de recurrentes. El presupuesto sancionado del Tercer Tribunal Ambiental superó los 1.900 millones de pesos. De ellos, se ejecutó un 89%, correspondiente a 1.722 millones de pesos. 1.373 millones de pesos fueron asignados al ítem del personal, 526 millones a bienes y servicios de consumo, 13 millones a prestaciones de seguridad social y 27 millones de pesos a la adquisición de activos no financieros. Los 218 millones de pesos no ejecutados, correspondiente al 11% del total del presupuesto sancionado para el año 2020, se explican por los cargos de 2 ministros que no fueron designados en el año reportado.
y la suspensión de diversas actividades presenciales a raíz de las restricciones por el COVID-19. Durante 2020, el tribunal estuvo integrado por los ministros señor Iván Hunter Ampuero, señora Sibel Villalobos Volpi y señor Jorge Retamal Valenzuela. Durante todo el año, se mantuvieron vacantes los cargos de ministro titular abogado y ministro suplente, licenciado en ciencias. Al 31 de diciembre de 2020, 23 funcionarios integran el equipo del tribunal, quienes realizaron trabajo a distancia de manera total o parcial desde marzo del mismo año, como parte de las medidas adoptadas por contingencia del COVID-19. Durante el año reportado, se realizaron diversas mejoras en el sistema electrónico de gestión de causas que, a raíz de las restricciones por el COVID-19, se consolidó como una herramienta fundamental para el acceso a la justicia ambiental. En agosto de 2020, el Tercer Tribunal Ambiental firmó un convenio con los otros dos tribunales ambientales del país para facilitarles el sistema electrónico de gestión de causas y unificar el acceso remoto a la justicia ambiental. En el año reportado, el tribunal creó la sección 3TA en cifras en su web institucional, que permite revisar las estadísticas asociadas al ejercicio jurisdiccional y cuenta con datos diferenciados por regiones y por año. Durante 2020, el Tercer Tribunal Ambiental reforzó las acciones de acercamiento a la comunidad. En noviembre de 2020, se realizó el primer ciclo de conversaciones sobre medio ambiente, ciencia y derecho, que en cuatro paneles abordó distintas temáticas, de manera remota y abiertos a la comunidad. En octubre de 2020, el tribunal lanzó su primer boletín de jurisprudencia y actualidad normativa, que tiene una periodicidad mensual y es distribuido gratuitamente a través de correo electrónico. Durante el año, se continuó con la publicación del boletín de sentencias. Se convocó al tercer concurso nacional de comentarios de sentencias del Tercer Tribunal Ambiental y se premió a los ganadores de la versión anterior de dicho concurso. De esta forma, el Tercer Tribunal Ambiental rinde su cuenta pública correspondiente al ejercicio jurisdiccional y administrativo del año 2020.